Bueno, ya está completamente seco toda esta parte, así que ahora lo que vamos a hacer es lo que son los detalles. Todo este vamos a tratar de generar un acabado parecido a este y lo vamos a hacer directamente con las ceras. Vamos a hacer sombras y luces, porque ya está como primera base, está súper bien. Ya lo siguiente que nos queda es agregar todos esos detalles, y para eso ya hemos elegido aquí los colores. Tenemos estos como grises y marrón y amarillos para hacer estas zonas de aquí, el techo negro y la zona de las hojas y las calabazas con estos naranjas. Y vamos a trabajar directamente con las ceras, pero con las ceras mojándolas en la punta del color y ir aplicando detalles. Y algunas zonas sí que agregaré también colores directo en el papel. Con las porrones estos que están aquí, que yo los voy a convertir en caldero, pues como les decía, tengo aquí estas acuarelas que son metalizadas y voy a ir dando capas. Luego le vamos a dar luz y sombra a eso, pero voy a agregar varias capas de acuarela a esos porrones para que vaya cogiendo como intensidad ese color metalizado que tengo aquí. Vamos a empezar. Los montículos, que la idea es que queden un poco como si fuera hojas otoñales que han caído allí. Entonces vamos a darle unos toques de amarillo oscuro, esto es como ocre, y luego toques de amarillo este clarito. Luego vamos a hacer algunos tonos más, pero estos son los dos primeros que vamos a agregar. Y voy a poner un poco de sepia aquí, como si estuviera por debajo. Y me voy a coger este que es como más naranja. Es ir agregando toquecitos con la acuarela húmeda todavía, o sea, con el lápiz acuarelable todavía un poco húmedo, para que se funda el color y no quede como una mancha aparte, ¿no? Voy a hacer aquí arriba algo parecido, voy a ir pintando hojas entre unas más claras, otras más oscuras. Voy a agregar un poco del verde oliva que agregué aquí abajo, aquí arriba también, por ejemplo estas hojas. Voy a agregar más de este naranja y donde haya más hojas. Vamos a acuarelar todo esto con la punta del pincel, extiendo y cubro toda la hoja, y después que cubro toda la hoja intento llevar la pintura hacia arriba para que quede un poco degradado el color allí. Entonces, después que están acuareladas, podemos hacer pequeños toques con la misma acuarela, con el resto que te quede en el pincel, hacer movimientos así para que se creen como nuevas hojas alrededor con esa misma acuarela que te ha quedado allí. No sé si me explico, es algo como así. Y ahora por último hacemos lo mismo con todas las que son verdes. Esta verde oliva que hemos hecho de última. Los porrones, o sea, lo que voy a convertir en caldero. Voy a agregar esta acuarela metalizada y fíjate que apenas le estoy agregando agua, no lo estoy mezclando mucho. Le echo una gotita y lo mezclo muy fuerte para que suelte todo el color. Si te fijas, a ver, por aquí, cuando la aplique va a ser muy intenso el color, no traslúcido como aquí en el ejemplo. Aquí estaba probando los tonos, pero la idea es que quede así de oscura, y entonces la aplicamos en todo el porrón. No importa si
O sea, ahorita no le vamos a hacer matiz, ni luces, ni nada. Solo le vamos a aplicar color plano. Luego le vamos a hacer con los lápices de colores el trabajo de la luz y de la sombra. Pero ahorita lo que vamos a hacer es aplicar el color. Dejamos esa zona un poco más clara. Volvemos otra vez, una gota de agua y mezclo hasta que me salga el color casi puro. ¿Lo ven? Y lo aplicamos. Parece que este es el mismo verde, pero no. Realmente cuando se seca uno queda como verde brillantoso, verde dorado, que es este que estoy agregando, y el otro es como verde grisáceo. Bueno, seguimos aquí agregando el color, la acuarela metalizada. Y ahora esta está un poquito más o menos seca, ya puedo aplicar esta, que es la moradita. Vamos a seguir ahora con las calabazas. Y para las calabazas tengo estos dos naranjas y este que está aquí. Los voy a pintar con la luz arriba, aquí, un poco aquí de este lado. Esta ya es una piedra. Y ahora vamos con estas calabazas aquí, las que nos hemos creado. Esto, como es tan pequeñito, luego lo voy a matizar con lápices ya no acuarelables, o sea, no de esta cera, porque si no va a quedar muy muy manchado. Con acuarela todos estos porrones que quedan aquí, que ya no van a ser los caldeos, así que por eso uso acuarela normal. Este lo pinto con color este es con color ladrillo, y los otros con negro y verde oliva también. Bueno, ya hemos pintado todos los calderos. Ahora vamos a esperar que todo esto seque y luego vamos a seguir dando una siguiente capa de colores en todos los detalles del dibujo. Estos detalles de las setas que están haciendo como el camino, y voy a hacer igual que hice aquí los porrones con acuarela, una primera capa aquí. Luego esto le vamos a hacer un montón de luz y sombra, pero es como para agregar ese primer color. Y de una vez, ahorita que está húmeda, voy a aplicar un poco de naranja. Esta acuarela con la que hicimos la primera capa aquí, vamos a darle una pequeña sombra en el contorno del árbol. No vamos a pintar hasta el centro, sino solo aquí la esquinita, porque la idea es que quede oscuro solo allí el borde. Entonces lo hacemos así, muy poco a poco. En la otra esquina del árbol damos la siguiente pasada con el color más claro, o sea, con el agua solamente. Por aquí hacemos lo mismo.
O sea que ya queda como mejor definido la oscuridad y la parte como más iluminada del bosque. Así que ahora vamos a agregar una siguiente capa de las acuarelas metalizadas. Voy a empezar otra vez con la morada, muy oscura, muy oscura. Mezclamos, mezclamos, mezclamos y agrego. El techo, y voy a usar primero este color que es como sepia, que es el mismo que hemos usado en el tronco, pero ahora con lápices acuarelables, ya no con con las ceras, porque quiero hacer este contorno aquí. El techo, acuérdate que lo quería hacer como negro, entonces voy a agarrar este primer color sepia porque también quiero darle como ese toque de verdor que habíamos visto en la imagen. Entonces vamos a pintar un poco así esta zona, como la primera capa del color. Sobre todo defino bien el contorno, ¿no? Lo que está como por debajo del tronco, ese borde allí. Y una vez que tengo eso hecho allí, entonces voy a coger con el lápiz los verdes estos que tengo aquí y voy a dar toquecitos sobre sobre el color. Fíjate que aquí tengo mi servilleta y tengo las tres ceras, de que son tres verdes distintos, uno más clarito y los dos olivas que hemos usado. Voy a empezar con este y voy a dar toquecitos, puntitos, punto, 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 punto. Como si fueran las dos hojas que se van quedando allí. Fíjate cómo mezclo un poco los dos colores, el gris oscuro con el que hicimos los ladrillos y el verde oliva con el que hicimos toda la parte de las hojitas. Bueno, vamos agregando más sombras por aquí. Fíjate cómo lo hago. Agregando detalles así con directo la cera y agrego sombras. Directo en la cera y agrego sombras. Los casi transparentes que aplico el color aquí para darle un poco el efecto del ladrillo.
cogiendo bastante forma todo lo que es el entorno de la casita. Pero mientras seca esta parte de acuarela que hemos hecho, voy a agregar unas cuantas hojas y voy a utilizar en este caso Prismacolor para agregar detalles de más hojas a las que ya tiene el dibujo, para que luego podamos pintar esa sombra color negro completamente aquí y igualmente de este lado. Entonces, en este caso no voy a hacer ningún matizado ni nada, sino solo agregar hojas sueltas. Y lo pinto como un poco plano. Luego vemos si esto le damos un poco de algún acabado un poco más de sombra, ¿no? Pero en principio vamos a pintar solo hojas sueltas. Bueno, yo creo que ya con todas estas hojas que hemos agregado, lo que nos queda es agregar todo lo que sería el negro en toda esta parte oscura y en toda esta zona de aquí entre las hojas para que se vea bien intenso el color oscuro. Entonces eso vamos a ahora a continuar. Ya se está pareciendo cada vez más a nuestro bosquecito en el que nos habíamos inspirado este dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Vamos a coger pintura acrílica. Esta es acrílica de la que venden en el chino. Puede ser cualquiera que tú tengas en casa, de las de manualidades o de las que venden en tubito. A mí me gusta esta porque es un poco satinada. Entonces, la voy a diluir con un poquito de agua y lo que vamos a hacer es aplicarla en toda esta zona para conseguir esta oscuridad, como quien dice, en la parte del bosque, ¿no? Toda esta zona de aquí, aquí vamos a aplicar un poquito. Y aquí no, aquí luego lo vamos a hacer con lápices de colores, porque por eso hemos hecho ese montón de hojitas, ¿no? Todas estas hojitas, para que luego con los lápices de colores vamos a retocar todo este contorno de las hojas y así se vea esa forma ahí más oscura. Voy a aplicar un poquitito de agua aquí. Dos o tres gotitas, porque queremos que el color sea puro y lo extendemos así. Y luego vemos si lo importante es que lo puedas extender en el coloring book. Ya yo les hice un tutorial sobre cómo utilizar pintura acrílica para conseguir fondos negros. Te animo a que lo mires porque es una bruja muy bonita. Ese tutorial está súper guay y bueno, vas a aprender bastante sobre esta técnica. Pero básicamente consiste en diluir un poquito la pintura para que sea manejable. Un par de gotas más y con dos pinceles voy a ir agregando. Primero voy a empezar por la zona más grande con este pincel. Eso sí, no utilices nunca los pinceles de acuarela porque se estropean. Y una vez que lo tengo enchufado, empiezo y la aplico sin miramientos. Fíjate cómo lo voy extendiendo para conseguir esa zona oscura, o sea, negra. Esa zona del bosque donde se fue el lobo con Caperucita. La idea es agregar el color con el pincel más grande y luego un poco los detalles. Y la pintura acrílica siempre es mejor aplicarla así, como si estuvieras barriendo la pintura un poco. Y aquí esta es tan oscura que no necesitamos una segunda capa. Entonces, bueno, aquí tengo todavía unos trazos de... Tengo una cantidad de pintura en el pincel, pero aquí como ya el contorno está muy cercano a las hojitas, ahí ya vamos a usar el otro pincel. Voy a tapar un poquito esa esquina, pero no pasa nada porque luego eso lo voy a retocar. Fíjate que donde agregas la pintura acrílica no es como en la acuarela que queda traslúcido, sino que queda negro. Así que hay que decidir muy bien dónde la vas a agregar. Pincel que es como más delgadito, este que llaman lengua de gato.
si no tienes ese, no importa, con uno fino, que sea más, la punta más delgadita, para que puedas llegar a los extremos, ¿no? Y aquí vamos a hacer ya esta forma de las hojitas. Y fíjate que no lo hago con el pincel así chato, sino más bien como en el, aquí. No lo hago con el pincel chato, sino con el pincel así como en vertical. Fíjate cómo lo hago. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veas. Y voy agregando la pintura poquito a poco, dando un poco la forma de las hojitas que ya había hecho. Humedezco, eso sí, tengo el pincel bastante húmedo. Mojamos bien y empezamos a agregar toques. Esto no es un tronco, sino es una oscuridad, así que aquí podemos trabajar así. Y fíjate que en esta zona le pongo un poquitín de agua más. No se ve aquí, pero bueno, la extiendo, le pongo unas gotitas más de agua para que no quede tan pura el color, sino que cuando lo extienda se vaya extendiendo, o sea, como más clarito. Cuidado de no estropear esta luz que habíamos conseguido aquí, esto no lo queremos romper, así que aquí no tocamos más. No te preocupes porque luego las hojitas las vamos a retocar. Hemos agregado todo lo que sería la, o sea, la acrílica negra. Vamos a retocar un poco esta parte del negro que ya habíamos conseguido con la acuarela, ¿no? Fíjate que lo que hago es retocar un poquito para que quede como más integrado y no una, un machurrón ahí al lado de la otra. Entonces, si le damos una siguiente capa, pues ahí ya queda como mejor matizada esa parte de ahí. Vamos a hacer lo mismo en esta parte de aquí. Poco de la acuarela y extendemos así, y de este lado aquí vamos a hacer zoom para que lo veas mejor. Voy a coger la acuarela y empiezo a darle toques con el pincel súper fino, ¿no? En toda esta zona de aquí. Pero claro, estos toques ya no van a quedar completamente oscuros, sino más bien traslúcidos. Fíjate que en las partes de más arriba le paso la acuarela por encima a lo que ya hemos pintado y se ve el color de abajo, pero oscurecido. Entonces así conseguimos esa oscuridad en esa parte de las hojas, pero que se nota todavía las hojas. Paso así un poquito, así no se ven tan translúcidas y tan brillantes, sino como un poco por encima.
Bueno, le he puesto, le he quitado el zoom para que veáis cómo queda el resultado del claroscuro. Vamos a dejar que seque muy bien y luego vemos si es necesario agregar a lo mejor un poco más de acuarela en esta zona o lo dejamos así. Ya lo siguiente que nos quedaría sería hacer todo lo que son todos los detalles del dibujo, también con las mismas acuarelas, para dar todos esos toques de como de montecito, de hojitas que están así sueltas, toda esta parte de la iluminación. Eso lo vamos a hacer ahora, pero por ahora esta primera parte hay que dejarla secar.